Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pesca en Pesca. Hoy estamos, para el que no conoce lo que estoy mostrando detrás mío, estamos en la costanera de Campana. Hemos venido acá a tirar un poco los anzuelos para ver si pasaba algo por acá, pero principalmente vinimos para juntarnos con amigos, que ahora lo voy a estar presentando. Bueno, acá estamos presentando a los amigos Luisito de Cuatro Plomo. Bienvenido a la reunión. Saludos a toda la gente de Pesca en Pesca. Bueno, muchas gracias, amigazo. Gracias por compartir la salida con nosotros, con este humilde canal. Bah, nosotros somos los mejores. Gente, estamos con Pablito. Buenas, buenas. Variada Pesca. ¿Sí? Vamos a ver qué sacamos. Uno de los canales que está en mayor crecimiento de YouTube. Gracias a la gente que siempre gracias está apoyando, a la gente que nos apoya a todos nosotros. Si no, totalmente. No tendría sentido grabar y subir videos si nadie lo ve. Exactamente. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, y por ahí se hace el humilde, dicen. Y allá estamos con Chelito, el amigo Chelo, también de Dos Peces Oficial. Así es. Ya preparando el mate, ya tiramos las cañas. Hace un rato que estamos acá, pero bueno, hicimos la introducción ahora porque estábamos primero acomodándonos. Así que esperando a un integrante más del grupo que vamos a ver si viene. No lo vamos a mencionar para no quemarlo. Sí. Aparte para que no se queme el point. Sí, claro. ¿No vendrá ya? No sé, vamos a ver. Hay un patrullero, por eso lo dice. Está pasando. A ver, no, capaz que lo traen allá en el asiento de atrás, pero no. Bueno, esperemos estar pescando algo y si sacamos algo lo vamos a mostrar. Bueno, y por supuesto que contamos con la inefable presencia de uno de los más importantes pescadores de la zona oeste del Gran Buenos Aires y sus alrededores, el magnífico Damián. Julián. Yo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Todo bien? Juli, ¿qué expectativa tenés para hoy? ¿Vamos a pescar? ¿No vamos a pescar? ¿Va a ser medio...? Ahí tiene pique, mirá. Picó una lancha. Y vamos a ver. Este va a enganchar todo. Por ahí esté tranquilo. Chelo, bajate esto, Chelo. Pero bueno, la cuestión es que vinimos a disfrutar con amigos y pasarla bien. Después, bueno, ya la de la pesca. Seguramente algo vamos a sacar. Algo más entre todos. Pero bueno, espero que disfruten el video, amigos. Estamos viendo. Perfecto. Bueno, ahí el manco, el Julito, Juliancito tiene pique, perdón que me crucé, Cuatro Plomo. Vamos a ver qué era. No, coso, dientudo, boludo. No, a ver. O boguita. Doradillo. ¡No! Grande, papá. Vos que decías. ¡Wow! Colazo, ¡buena dijo! ¡Un doradito! ¿Por qué lo sacaste? ¡Vamos! Che, amigo. Con la lombriz de Chelo. Con la lombriz de Chelo. Che, perdón, pero grande, grande, papá. La pesca del muchacho. ¡Vamos! ¡Vamos, mi primer dorado! Pará que lo estiro. Lo acerco. Ahí. ¡Wow! ¡Qué doradazo, bacho! Ahí. Bueno, de la ahí estamos. Mirá, nos costó reconocerlo porque no estamos acostumbrados. Pará. Nunca sacamos. Demostrame la boquita, ¿eh? Es histórico. ¿Está clavado? De la boca, papá. Grande. Vamos, bueno, todavía. ¿Qué se siente pescar? Hermoso. Y más es un dorado. Che, un doradito comiendo lombriz. ¿Dónde lo viste ese padre? Mirá, tiene hambre. Bueno. Metimos un pique por lo menos, bueno, algo salió, así que ya, zapatero no nos vamos. Está mirando para otro lado. Pará. No me quiero caer, boludo.
Bueno, la verdad que sí, este es un pescadito que hay que liberarlo porque tiene que vivir, tiene que crecer. Mirá vos, pensé que era un dientudito. Para que lo pesquemos Luchito. Más adelante. Lucho, los amigos pescan. Mi primer doradito, mi primer... Era más grande, pero bueno, en la filmación sale chiquito. Pescador. Camisetas de pesca personalizadas, con filtro UV y secado rápido. Insumos importados, fabricación nacional, diseños personalizados para agrupaciones de pesca, canales de YouTube, pesqueros y guías de pesca. La mejor tela, el mejor diseño, precios imbatibles. No esperes más y llama ahora. Pedí tu camiseta de pesca y destaca tus capturas como un verdadero pescador. Ventas por mayor y menor, a particulares y comercios. Envíos a todo el país. Pescador, camisetas de pesca. WhatsApp 11-3357-1065. Y bueno, amigos, y acá tenemos al amigo Bambino. Bambino pesca. ¿Cómo andamos? Estoy armando para la sardina. Qué grande, ¿eh? Al fin nos conocimos. Al fin, Julito querido. ¿Hace cuánto que queríamos organizar? Vamos a ver qué pasa. Bueno, algo tiene que salir. Y bueno, ahí están todas las canitas. Y acá estamos con el Negro Flores. Bueno, vamos a hacer una pesca. Vamos a hacer una pesca. Bueno, ahora vamos a salir. Esto, vamos a ir a un lugar a ver si podemos sacar algo y seguro que van a sacar. Ahí está. Vamos, buenísimo. Después lo vamos a ver y bueno, que lo vean en el canal. Entonces, ahí dale. Van a ver todo ahí. Listo. Así que ahora vamos ahí con el Negro Flores. Vamos todavía. Y bueno, y ahí ya están juntando. ¿Qué haces, Juli, querido? ¿Todo bien, Marce? Todo bien. Juntando las cositas porque nos vamos a cruzar con el Negrito Flores, nos invitó al pesquero, así que ahí vamos a tener pesca asegurada. Así que bueno, vamos para allá entonces, ahora ya estamos juntando. Vamos a cruzar con el Negro Flores, papá. Vamos para allá. Hay unas balizas por allá atrás. Por allá. Aquí, papá. Zapatero. Aquí, zapatero. Así que bueno, amigos, vamos a ir a pescar. Tenemos que pescar. Yo pesqué, me diría. Dirían los cuatro plomos. Los cuatro plomos dicen, yo pesqué. Pero bueno, bueno, vamos por más. Vamos por más. No, porque acá está re tranquilo. Y estamos en... Ya son las... casi las 12. Estamos en mediodía y había mucho viento. Ahora por suerte paró un poco el viento. Está tranqui. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, estaremos mostrando. Y allá va Mino haciendo lío, cruzando todas las líneas. Después me cagan a pedo a mí, ¿no? Pablo Luis ya conoce cómo se pesca allá y bueno, ahora le va a enseñar cómo se pesca. Vamos a copiar. Pablo lo va a enseñar. No, cagaste. ¡Que le iba a llevar a pescar, Miguel! Bueno, ahora sí, no. Acá con el Negro nos estamos yendo. Ahora sí vamos a pescar en serio. Vamos a pescar. Ya todos los canales que hay unidos por una misma pasión, ¿eh? Estamos, Luchito. Ahora sí, porque vamos a cambiar el point. Hoy sí la rompemos. A ver si pescamos algo, porque hasta ahora venimos sapo, ¿eh? Y bueno, aquí pensamos. ¡Uy! Nos encontramos acá.
Bambino ahí. Bueno, gente, acá vamos a ir al Point del Negro, ¿no? Mirá todos los canales que hay unidos por una misma pasión, ¿eh? Para sacar algo. El único que no está filmando es el Bambino, che, pará, bueno. Bueno, ahí salió una bobita. ¡Uy! ¡No, no, no! Casi se fue. No. Sí. La bobita de Lucho. Wow. Por fin. 7 de la mañana que lo estamos buscando. Luchito sacó una bobita. Nunca zapatero. 7 de la mañana que lo estamos buscando, mira. Bien, bien ahí. Bueno, acá estamos probando, para gente. Ya son las 8 de la noche. Bueno, ahí va, ahí va. Salió, salió, vamos, todavía. Salió, salió. Ahí está. Y ahora Filet. A ver, a ver. Grandecito, vamos, el portenito. Está ahí, mirá. Bueno, un portenito, no tan portenito. Mirá. Un porteño. ¿Cómo dice la frase? Yo pesqué. De panza para arriba. Ay, yo pesqué. Esa. Ya, vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí el lugarcito que nos trajo el Negro Flores. Va rindiendo. Ya está rindiendo. En cualquier momento ya va a salir más. Y recién llegamos y salieron las dos juntitas. Así que bueno, a seguir. Ah, estoy preparando yo las cañas todavía. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí está Pablito, clavó una boguita con chiquita con lombriz. Mostrala, Pablito. Esa, chiquitas. Chiquitas, sí. Ya la vamos a alargar. Bueno, se autodevolvió. Oye, Pablo. Bueno, acá tuvo un pique Luisito. Se dobló toda la caña. Tranquilo, no agafes. Está ahí, está ahí. Está ahí, Luis. Está ahí, está en la raíz. Pero del otro lado tengo otra que meter. Acá tengo más flashito. Bueno, está cerca la orilla. A ver. No, no, allá abajo, está abajo. Se metió abajo en la raíz. Claro, pero no lo puede sacar de ahí. Ahí va, Luis. Sí, sí, la saca. Ah, vale. Le vamos a decir, si sale. Ah, dale, vamos. Rambo. Tarzán. Ah, no, esta se fue el demonio. Ah, Luis. Llegó el salvavidas. Tan 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 tan. Ahí va Lucho, ahí va Lucho. Filmalo, filmalo, filmalo. Qué bueno. Gente, esto ya es inaudito. Tarzán. Este ya. Esa. Vamos, muchachos, en 4K, despacito, llévalo porque le va a asustar ahí. Está sin playo ahí todo eso. Ahí está la tarza, ahí está la ahí la tarza, Luis, mirá. Clavamos algo, una bobita puede ser. Ahora y se agranda. Casi más le llevó la calle, le llevó. ¿Será que? Mirá. Si no lo perdió. Mirá. Déjame la mí. Acá lo perdimos a Bambino. Bueno, por ahí lo menos va a quedar. Va a quedar grabado. Espero que esté ahora. Tenemos, ¿no? No, así tiraba, tiraba. ¡Ay, ay! Ahí te la desengancha bajo el agua, no, no estaba ese. ¿Viste? Ahí está. Qué envidioso que se lo sacaba. ¿Por qué le soltaste la voz a Lucho? Che, fíjate, boludo, que. Capaz que te agarre. Ahí te mete para adentro, boludo. Está bien, se va allí todo. Ah, bueno. Qué grande. Ahí, boludo, era una tararira, mirá. Luchito. Luchito, manco. La manchaste, Luchito de cuatro plomos acá, manqueó. Y le echa la culpa a Bambino. Ahí va. ¿Está linda? Que puedo tirar la llave.
Y bueno, ahí los muchachos están tirándole a la boga. Estoy tirando una señora para este lado. Se arma una corredera acá para ver si sale algún dorado, pero yo di unos saltos, pero por ahora no pasó nada. ¿Cómo es? Lo está buscando Tarzán, me parece. Bueno, Luisito recién se le escapó una boga. Y bueno, yo estoy tirando al... Le estoy tirando al dorado y... Y Pablito me cruzó todas las cañas acá y no puedo tirar. Pero bueno, se hace lo que se puede con el poco espacio. Quiere pescar él solo, pero bueno, ¿qué va a hacer? A ver, una, dos, tres. ¿Esas cuatro cañas son tuyas? No, dos nomás, tiene cuatro. Está esa de fondo para el dorado, con filete de boga, y esta que está con lombriz. Ah, y entonces estas son de Marce. De Marcelo. Bueno, a ver qué pasa. Se tiró el otro ramo. Bueno, acá tuvo un pique la caña esta blanca, la chiquita, de Pablo. Se ve que está todavía. Ahora aflojó, pero no sé, estaba. No creo ya. Capaz que quedó quieta, capaz, picaste con la duda. Sí, capaz que... No creo. Capaz que la tuvo mal. A ver, ¿qué dice? Ah, sí, está acá. Está. Sí, sí. Vamos, viejita, vamos, vieja, dale. Esos son de Bambino. Esta es la de Luis. Lo bautizamos. Ahí está, gente. Me hizo correr la vieja. Deja de correr la vieja, vos. Ahora vamos a la otra. Pero mirá. Que se vaya. Bueno. Corre, bueno, raquita, corre lo que veo. No está para andar corriendo. Ahí está, vamos a tirar de vuelta. A ver, acá hubo ruido de agua. ¿Qué pasó? ¿Se cayó uno al agua? Se activó o no se está activando, a poquito, ¿viste? ¿Dónde va? Para que me firme, boludo. Ah, para allá va. Pablo, iba para lo tuyo. Dale, decidiste. Ahí viene una bonita, gente. Ahí está. Esa. Ahí levantó la boguita y la volvió a tirar al agua. Muy linda, ¿eh? Muy linda, mirá. Qué linda. Está hermosa, hermosa boga. Muy linda. Ya está, Lucho, salvaste la tarde. Después te pasamos el video. ¿Quieres llevar Luchito? No, no, muy chiquitita. ¡Esa! Mala división, acá vení. Sí, dale, pero estoy de lejos. No, dale que estoy con Zoom. Y se fue. Marcala para que no sea la misma. Ahora saltó allá. Mirá, ¿viste? ¿Viste que mirá. Se está? Que lo vamos a perder. No. Ahora que está filoso. Mirá, muy filoso. Esto no es coca, papi. Me va que te quedaste ahí nomás. No te lo va a ensartar. No te lo enganché los huevos. ¡Qué grande! Pero bueno, funciona, viste que clava.
Te salvó, boludo. Estaba como 5 lucas ese señuelo. Ya me viene haciéndote la transferencia bancaria. No, para que lo voy a dar vuelta en el suelo. Mirá, lo va a enganchar al cuello. Y sí, porque. No tiene que salir más fuerte, no tiene que salir más lejos. La Juli, sigue de costado, boludo. No labura. No, te trae más cortita para sonar, tirar de. La pica la de paco. ¿Viste esto? Esto como. Sí, viste que pica cuando se va uno, ¿no? Bueno, acá en este lugar estuvimos pescando hoy. Nos mudamos de la costanera de Campana y nos movimos hasta este lugar, que es una toma de agua que hay acá, una salida de unas turbinas de una fábrica acá en Campana. Acá el Negro Flores nos trajo, gentilmente nos transportó en la lancha hasta acá. Y bueno, vinimos a probar suerte. La verdad que no hubo mucho pique, muchas boguitas chiquitas todavía. Está fría el agua. Todavía no hay un pique contundente, así un pique importante de bogas. Algo hay, pero no mucho. Así que los muchachos ya están desarmando todo para irse. Ya está, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Tranquila la cosa. Ahí estaba contándole a la gente lo que estuvimos. Ahí abajo todavía Bambino sigue probando. Pablito ya se dio por vencido. Ya estamos por ahí. Bambino. Le hacen falta solo esas patas. Blanco estaba. Blanco teta. Y por allá anda el Chelito de 2 peces y Lucho también desarmando. Bueno, ahora le mostramos el viaje de vuelta y damos por terminada la jornada. Esto, ya que estoy, paso por acá. Cuando nosotros vinimos había gente acá. Había gente que habían pasado la noche. Entonces ellos deben haber dicho, bueno, vamos a juntar la basura. Sí, la juntaron la basura, pero la dejaron acá. Es lo mismo que nada. Esto lo agarra un viento esta noche y al agua, el plástico. Así que bueno, esto no hay que hacerlo. Esto no hay que hacerlo, muchachos. La basura hay que llevarla. La basura viene con nosotros y se va con nosotros. Trae, Chelito. Vamos, Chelo. Luchito. Chau, vamos, chau, variada pesca, 4 plomos, 2 peces oficial. Variada pesca. Bambino pesca. Negro Flores. Yo sé. Escuchó mal acá. Bueno, la verdad que la pasamos re lindo. La pasamos re lindo. Nos re divertimos. Vamos. ¿Otra vez? Nos sacamos un pico, pero bueno. No, la pasamos linda. Lo importante era conocernos. Normal, papá. Bueno, yo saqué un par de especialistas. Sí, par. Anduvo. Algo salió, sí, la pasamos bien. Estaba muy crecido el río igual, pero estaba lindo. ¡Cuidado la olla, Nero! ¡Cuidado la olla! ¡La olla!
Igual son más berceros que otra cosa. Que lo que pescan. ¿Eh? Dale, negro, nos vemos, gracias por todo. Dale, negrito. ¿Estamos llamando cualquier cosa? Sí, sí, sí. Listo. Nos vemos. Gracias por todo. La próxima la hacemos en el pesquero. Un asadito y todo. Qué piernas, mami. ¿Está bueno echar el pesquero? Sí. Ese chelito. Y bueno, amigos. Bueno, amigos, hasta acá fue nuestra jornada. Nos estamos despidiendo. Vamos. Allá, oh, mirá, ya se lo ve iluminado. Un iluminado. Un iluminati. Y a este también lo tenemos iluminado, porque este se ve menos. Ese, no es el tren fantasma, esto. No sé, pero yo pesqué. Mirá vos. ¿Allá? Yo pesqué. A mí. No me causa gracia. Ah, pescó, boludo. Se cuenta la mojarra. Ah, sí. Entonces, el torneo de mojarra lo gané yo. Dos mojarras, sí, ganó. Con dos mojarras gané. Y yo pesqué. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirnos, de suscribirse, darle me gusta, compartir. Y bueno, gracias a todos por el aguante. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.